tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, uy, se me cayó el papel. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como dice el título, vamos a estar instalando esto en el Celtinho. En el título puse que es una hueva, pero en realidad no es una hueva, es como una falsa hueva, o como le quieran decir. Sí puede ser, pero bueno, cumple su función. Ahora lo vamos a instalar y lo vamos a estar probando. Es un producto que me mandaban hace mucho. Yo se lo había puesto al Celta, pero como el Celta no estaba funcionando bien, la sonda del Celta, esto no estaba funcionando, ¿cómo? Y quedó ahí. Y hablé con los de la marca, con la gente de Thermometer en su momento, todo. Y lo íbamos a revisar. Yo le dije que iba a revisar el Celta, todo, para ver cuál era el problema. Y no sé, ahora lo busqué para decir, che, lo voy a instalar, que ahí encontré la solución, todo. Pero no los encontré, es de la marca Thermometer, pero no los encontré en Instagram, no los encontré en ningún lado. Yo cambié el número, no tengo el número de ellos, así que no les puedo hablar. Pero bueno, vamos a mostrarle cómo funciona, porque nada, me hace falta. Después, antes que de arrancar, loco, muchas gracias por el apoyo en los videos. La verdad, fuera de joda, se extrañaba muchísimo todo eso. Acá está el Celtinho como lo dejamos el otro día, o sea, ya está todo pintado. Todo un montón me dijeron que lo pinté sobre la mugre, arriba, abajo. Gente, me vieron que lo estaba lavando, o sea, no les voy a mostrar todo el proceso de cómo limpio todo el auto. Sí, la gracia es ver cómo queda pintadito. Esa es la realidad. Después de eso, bueno, no hice más nada porque ese día me tuve que ir a casa, me fui a editar, a hacer todo. Y ahora lo único que me queda esperar es, en 2 días me llega el frente, así que golazo, ya lo voy a poder armar. Y me tienen listos los frenos, así que ya se van a venir 2 videos después de este, de eso. Y bueno, después, lo que ya los vengo manejando, las llantas, ¿sí? Las llantas son un poco caras, igual, o sea, se fue todo un poco a la mierda. Pero bueno, estoy haciendo unas movidas, así que le voy a mostrar una aplicación que estoy utilizando actualmente que me está ayudando bastante con el proyecto del Celtinho. Esta aplicación es Binomo, es una aplicación de intercambio de divisas donde podemos generar nuevos ingresos tomando una decisión muy simple. Tenemos que saber si la curva de ingresos va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. ¿Cómo podemos generar ingresos? Podemos utilizar nuestra cuenta real, donde hacemos un depósito e ingresamos nuestro dinero, o utilizando una cuenta demo para practicar antes de utilizar la real. Lo que vamos a hacer en este caso es vamos a cambiar la inversión, vamos a poner una inversión de 1.200 pesos que salen desde lo que tenés depositado en tu cuenta real, y tenemos que seleccionar si la curva va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. En este caso vamos a apostar que la curva va a ir hacia arriba. Bien, ahí vemos que la curva se está manteniendo arriba de donde nosotros pusimos, se fue mucho más arriba en este caso, ya está por llegar a la línea roja. Si llega a la línea roja sin que baje la línea amarilla que figura acá, ya estaríamos generando nuevos ingresos. Sigue aumentando. Bien, perfecto, ya podemos retirar las ganancias. Generamos 1.560 pesos más de ganancias, que vienen perfecto para el Celtinho. Yo acá abajo en la descripción le voy a estar dejando los links para que puedan descargar la aplicación y empiecen a generar nuevos ingresos con esta nueva app. Y ahí lo tienen, ¿sí? Utilizando el link que les dejo acá abajo en la descripción, tienen 1.000 pesos de regalo. Y utilizando este código que les está apareciendo en pantalla, quédate en casa, van a tener un bono del 100% de acuerdo a cuánto ingresen a su tienda. Bueno, seguimos con el video. Vamos al Celtinho y vamos a instalar esto. Tengo acá la cajita, tengo todo. Este aparatito lo que hace va conectado directamente a la sonda lambda del auto. Si tenés un auto que no tiene sonda lambda, le podés poner y lo podés utilizar igual. ¿Qué es lo que hace el auto? Te avisas cómo está la mezcla del auto actualmente. Va conectado a la sonda original del auto porque lo que hace es robarle la señal directamente a la sonda. O sea, vos pondrías la señal, conectás el cable que toma la señal acá y te da la misma información que el auto le está dando a la EQ. Yo lo tenía hace un montón esto, pero el otro día estaba parado en un semáforo y el auto me hizo blum, 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 como que se puso gordo de nafta y se corrigió. Yo tengo acá esta pantallita que figura acá, que ahora después lo vamos a poner en marcha y la vamos a conectar, que me da toda la información del auto. Yo actualmente la pantallita la tengo conectada con temperatura, el voltaje y no me acuerdo qué más le había puesto, que me lo tira ahí. Pasa que es como que se puso gordo y se corrigió al toque, y no sé si está fallando la sonda, todo. Y con este aparatito voy a tener la información ahí en el acto, a ver, mirar así de toque y saber si se puso gordo o algo en un momento, porque puede estar fallando la sonda, nada más, por otro motivo no sé, o si no es la sonda puede ser el sensor map o algo de eso. Es muy raro que falle, pero como yo tengo una sonda barata, porque mi sonda se la puse al 206 cuando cambiamos el múltiple, porque la del 206 estaba mucha y yo compré una para este. En realidad esta se la tendría que pasar al 206, porque esta es de 206 y la mía tendría que volverla, pero bueno, las cambié así, actualmente lo estoy usando así. O sea, me falló el otro día nomás, se puso así un poco gordo, pudo haber sido cualquier cosa.
Lo que tiene la Wave Cam es que es muchísimo, muchísimo más precisa, ¿sí? Lo que hace la sonda original del auto junto a la ECU es decirle, está bien de nafta, está mal, dale más, dale menos, ¿entendés? Como que le va dando información a la compu y la compu va corrigiendo cuánta nafta tiene que inyectar y todo el tema ese para que el auto funcione bien, ¿sí? Y nada, eso, simple. Recordemos que yo no tengo un auto preparado ni nada por el estilo. Yo tengo un Vectra puesto en un Celta, o sea, no tengo nada raro. Lo único que tengo de distinto en el auto es el embrague, porque después o sea, es una combinación del Vectra y el Celta. No hay ningún agregado de otra cosa. No tengo una dosadora, no tengo una rampa de inyector distinta, no tengo otros inyectores, no, nada, nada. Uso todo original. Todo lo original del Vectra lo pasé y lo fusioné con el Celta. Hasta la llave, el ismo, todo, 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 todo. O sea, no agregué nada de otra cosa. O sea, agarré todo el Vectra y se lo puse en el Celta. Es más, me anda absolutamente a mí todo el tablero. O sea, bueno, ahora no se ve. Ah, no, pues está conectada la batería. Bueno, me anda el medidor de nafta, me anda el velocímetro, me andan todas las lucecitas del tablero, aceite, batería, el check, me anda todo. Lo único que no pude hacer andar, que le buscamos la vuelta, pero no sabemos por qué no anda, es la temperatura, pero bueno, la tengo en esta pantallita. Lo que quiero hacer después, cuando saque la ECU y la pase para acá adentro, es ver si le puedo hacer andar la temperatura, pero no sé por cuánto tiempo, porque seguramente más adelante, cuando ponga la tapa y la lea, pase a la programable. Ahí sí, y ahí sí voy a necesitar una Wave Cam copada, que valen como 30 lucas, son medias caras, pero bueno, después más adelante, si queremos ir más rápido, vamos a tener que hacer esa inversión para sacarle el 100% con la tapa y con la leva. Pero bueno, eso es mucho más adelante. Ahora vamos a seguir así porque sigue siendo el auto de todos los días hasta que pueda llegar el día que me compre otro. Instalar esto es una pavada, o sea, tiene un positivo, una masa y el cable para robar señal. Y el cable amarillo, en caso de que tu sonda no tenga resistencia para que levante temperatura antes y empiece a tomar bien la señal, está el cablecito este amarillo. Y la sonda, por ejemplo, en mi caso, mi sonda tiene cuatro cables, ¿sí? Tiene las dos resistencias, la masa y la señal. Con lo que tenemos que hacer únicamente es con el cablecito azul de acá, que es la señal, le robamos, puenteamos la sonda, le robamos la señal, conectamos esto y ya te va a estar tirando toda la información que te tienen que tirar. Es una pavada. El positivo, sí, recuerden conectar a positivo contacto, no conecten a positivo directo porque les va a quedar siempre, siempre prendido. La verdad es cuando pongan en contacto el auto, ahí se prende la pantallita. Esto, junto a esta pantallita que tengo acá, es lo mismo que tener esto. Esto es el OBD2, que en algunas computadoras funciona mucho, pero me preguntaron cuando yo lo instalé si funcionaba en la del Corsa. En la del ZM4, sí. En la del Corsa, el OBD2 no lo toma, pues yo tuve Corsa y no me lo tomaba al OBD2, no funciona. Y en este caso es tener lo mismo ahí, en tiempo real. Es como que todo el tiempo el auto se está escaneando. Yo lo tengo acá en la pantallita. No sé si vieron los que lo siguen a Redpan, que el Redpan tiene la pantalla con Android acá. Bueno, tiene uno de estos. O sea, tiene uno de estos escáneres y cada vez que le pasa al auto, puk, lo escanea y le da toda la información. ¿Qué sé yo? Te evitas ir a un taller y todo eso. Yo lo he usado, o sea, con autos de amigo y todo. Cuando le pasa algo, le conecto esto y es como un escáner. O sea, tenés que descargarte la aplicación. Hay una aplicación que es paga y otra que no. Yo tenía la paga, pero bueno, la tengo todavía, pero utilizo eso y me faltaba solamente tener ahí a mano el tema de la sonda y nada, ya lo tengo. O sea, a mí me pasa, vengo andando y falla algo el auto y directamente lo reviso acá y listo. O sea, está bueno porque no es que mi auto está modificado, sirve para autos modificados, sirve para cualquier auto. Si te quieres quedar tranquilo, te puedes comprar este que lo escaneas al teléfono. Si tenés pantalla DVD con Android, comprate este, lo dejas conectado al OBD2, lo conectás y chao, a la mierda, te olvidás, tirás ahí escanear y te da la información. O si no, te puedes comprar los aparatitos estos que van como trompados. ¿Tú qué? Una banda de luces por todo el taller. Todavía me quedan conectados un montón más. Bueno, yo el cable, está lleno de tierra esto, de lo que estamos lijando y haciendo todo. El cable de la sonda lo tengo acá regaladísimo, mal. Lo que voy a hacer es, le voy a estar sacando la señal desde. Oh, espera, porque yo lo tenía. Ah, oh, este está todo cubierto. Bueno, se la voy a estar sacando de por acá directamente a la señal. Si no me equivoco, en este caso es el cable violeta, la señal. En este caso, sí, es el violeta, a ver, ya les digo. Porque yo lo tenía acá invertido. Sí, es el cable violeta. Voy a sacar la señal desde acá directamente y voy a ver si la paso, porque no quiero que se me vea el cable. Bueno, voy a ver si la puedo pasar todo por adentro de
Este, porque acá tengo otro cablecito que tendría que ocultar. Pero voy a ver si la puedo pasar por adentro de este. Perdón, ahí me fijé bien porque estaba revisando los cables desde el auto. Desde la sonda, en este caso dije violeta, porque en mi caso el que está azul con viol, amarillo con violeta acá es el que yo tengo la señal de la sonda. Pero desde viniendo desde el auto es el negro. Me confundí ahí porque van a agarrar la sonda y van a decir, ah, el violeta, no, el violeta es resistencia. En realidad es el negro en este caso. En algunos casos es el gris, porque el otro que yo tenía, la otra sonda, tengo la señal en el color gris. Bueno, ahí ya puenteé la señal. Lo ideal es ponerle un termo contra ahí y le queda más prolijito, pero la ferretería estaba cerrada y en este momento no tengo. Lo voy a pasar por afuera ahora. Cable negro. Lo voy a pasar por afuera, así pruebo todo, pruebo que ande y voy a sacar las señales del positivo y todo eso desde el tablero. Bueno, yo acá, que viene desde el tambor directamente, tengo un positivo de contacto que está conectado con un fusible y con un relay, ¿sí? Lo tengo así porque lo había dejado conectado por las dudas. El día de mañana digo, bueno, necesito conectar algo, ya lo dejo a mano. No le va a hacer falta fusible y relay para esto, pero bueno, yo ya lo tenía así porque dependiendo de lo que conecte, capaz me servía. Así que ya lo tengo conectado así, lo tengo todo metido por allá adentro para que no se vea y es un quilombo. Pero bueno, dejé el cablecito así a mano. Así que voy a usar este, voy a estar utilizando este para sacar el positivo. La masa la voy a conectar acá a esta parte del chasis, a ver que funcione todo. Y le damos contacto en marcha y a ver si funciona. Les puedo reconocer que el auto está sucio porque no lo lavé en toda la cuarentena, pero... Uy, casi me rompo todo. Pero quiero desarmarle todo el interior, pelarlo entero y no solamente pintarlo por fuera, ahora cuando lo vayamos a pintar, que todavía bueno, falta preparar todo eso, que también se va a ver en los próximos videos, sino que lo quiero pintar también por dentro. Así que eso creo que va a ser un quilombo, desarmar todo el auto, pero como dije en el video anterior, tiempo tenemos, así que lo voy a aprovechar. Acá está las pantallitas que yo le digo, y bueno, acá tenemos la otra. Si yo le doy contacto, se tendría que prender. Bien, ahí se prendió. A ver si logro enfocar. Bien, ahí está marcando todo cero, porque el auto está apagado. Ah, ahí está. Ah, me acuerdo que lo habían puesto con mi nombre. Bueno, ahí se pre... Bueno, ven. Siempre que hay un problema en el auto... Bueno, ahí se apagó porque todavía no lo puse en marcha. Siempre que hay un problema en el auto, esa computadora me avisa. O sea, me empieza a tirar alertas. Eso está bueno también. Nada, ahora está todo en cero. Lo tendría que poner en marcha para ver si empieza a tomar la señal o los valores que está dando la sonda. ¿Va a ser un bardo esto cuando lo ponga en marcha o no? Los valores acá, lo ideal sería 14.7, y bueno, ahí te da los parámetros, lo poquito que puede estar más pobre o más rico, y después ya te dice si la mezcla está rica o está pobre. En este caso te viene con una cartilla los valores acá, lo ideal sería 14.7, y bueno, ahí te da los parámetros, lo poquito que puede estar más pobre o más rico, y después ya te dice si la mezcla está rica o está pobre. Está tirando los valores 19.20. Bueno, ahora está mostrando una reca, estamos en estos valores 19.33, estamos en el valor ideal, un poco rica, pero bueno, recién lo arrancamos el auto, ahí se está acomodando, ahí pasó a 17, 19.91, ven que ahí el auto se está relajando, ya está, se está poniendo en las revoluciones normal, recuerden que está frío, recién lo arrancamos, ahora está en 18, ahí está regulando tranquilo, 14, bueno, ustedes no lo pueden ver porque cuesta que lo capte la cámara, ahí va, ahí está. Ahí estamos en 18, 15, 18, 15. Estamos en una mezcla ideal, un poquito rica, pero bien. Y 14, 17, 14. Bueno, estamos entre el rango de 14 y 19. Estamos en una mezcla ideal y un poquito rica, pero bien. O sea, no nos pasamos todavía a los valores con una mezcla rica y no está pobre. Les recordamos que toda la configuración del auto mío es todo de calle, es para que consuma poco, o sea, tiene hecho un chip que sí, le da un poco más de potencia, pero tiene un consumo que no me puedo quejar, el 2.4 con la caja del 1.4 en este chasis, con el chip que le hicieron, no me puedo quejar, no consume nada, sí tenemos pérdida de potencia ahí, hay que hacerle otra repro para que gane más potencia. La idea del proyecto de ahora en adelante es avanzar. Después todas estas boludeces, este aparatito o aquel, se lo voy a pasar cuando le compre la UA, la programable, la UA y todo eso se lo voy a pasar al auto nuevo, olvídate, lo voy a tener en el otro auto que me vaya a comprar, si es que me sirve el OBD2 que tenga.
pero ahí está, estamos en 14, si era esta mezcla, ahí está bien la mezcla, joya, 14, bien, ahí estamos con la mezcla ideal, a ver si... Se mantiene bien la mezcla, joya. Bueno, genial, eso me pone contento. Así que nada, recordemos eso. O sea, yo tengo un auto que está, o sea, es un auto modificado, tenemos otro motor puesto, todo, pues un auto de calle y no gasta menos que el 1004 andando por acá, por la ciudad tranquilo, porque el auto no ejerce fuerza, la caja se le caga de la risa del 1004 todo, y lo llevas a correr y te divertís todo. La primera etapa del Celtiño fue esa, es esta, digamos así, el auto de calle. La segunda etapa, sí, vamos a ir a buscar algo mejor. Igualmente, así como está, lo quiero ir a correr, quiero volver al Galvez, tengo el desafío contra Axe, que lo voy a correr así. Y después, bueno, después sí lo vamos a mejorar y potenciar más. Lástima que el tema del desafío no sé cuándo va a ser. Y bueno, si en el camino pinta ya potenciar más, yo creo que lo voy a hacer, Axel también. Vamos y correremos como estemos, porque no sabemos cuánto va a durar esto en la cuarentena. Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es acomodar todo este quilombo de cables con esta pantallita que tengo acá, que ahí la ven que está funcionando, que yo la tengo en este momento. Bueno, ahí me está tomando los datos de la batería, está la temperatura del auto, y yo acá atrás tengo una ruedita donde vos, pues bueno, ahí tenés el kilometraje, acá tenés la revolución en la que está trabajando el auto, y si apretamos acá tenemos todas las opciones configurables desde de un escáner. La verdad que es un golazo. Acá podemos ver el diagnóstico, ven que dice scan, vos tirás a escanear y te empieza a escanear el auto, y ahí te empieza a tirar los errores. Tengo error en el sensor de temperatura, que lo tengo que borrar. Lo que no puedo hacer únicamente acá es borrar los errores, pero con el OBD2, con la versión paga, sí lo puedo hacer, así que es un golazo por ese lado. Así que es para un auto estándar esto, que les reconozca OBD2. A quien se lo van a comprar, consúltenselo si funciona, porque hay en algunos autos que no te lo reconoce. Pero para los que sí lo reconoce, la verdad que es un golazo, porque no son caros y te ahorras tener que estar llevándolo a escanear todo, revisas todo directamente. Incluso el azul, este, el azul, bueno, el azulito que no sé dónde lo dejé, por acá anda. Bueno, el aparatito del OBD2 es un golazo para cuando te vas a comprar un auto, porque, o sea, le pedís permiso, loco, te lo puedo escanear, no te molesta, lo conectas con el celular, lo escaneas, sabes si tiene alguna falla o hay algún error ahí en el auto. Bueno, queda todo ahí, queda todo negro con celeste, o sea, no distingue tanto. Bueno, esto es negro en blanco, y ahí queda todo cañón, como ustedes no lo pueden ver, ahí está, ahí va marcando los valores. Todo ok, todo perfecto. Bueno, ahí se cayó, le voy a poner el lado del faz ahí, y de último unos temitas ahí. Una noche y después de decir, sí. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. Que tenía que ver la música con lo que estábamos haciendo, pero bueno, me gusta escuchar música. Genial, me tendría que ir a comprar la doble de faz, a ver si la consigo. Bueno, es un accesorio que a muchos les puede parecer una boludez, a otros les puede servir, y qué sé yo, está bueno, yo lo tenía, lo podía hacer un video y se los traigo, y nada. Gente, disfruten todo lo que le hagan al auto. Si les es lo que les gusta, disfrútenlo y métanle. Esto, este proyecto, bueno, que ahora es un auto de 100% de calle, pues la verdad que es 100% de calle, legal todo. Bueno, ahora no tiene BTV porque está vencida, pero estamos en una cuarentena, no lo puedo hacer. Pero es un, qué sé yo, me tengo un auto 100% de calle, lo re disfruté, y es hermoso andar con un auto modificado todos los días. Ahora estoy más viejo, choto, aparentemente, porque ya es como que digo, bueno, este lo quiero volver, el auto de picadas, el auto de carrera, el auto de lo que sea, y me quiero comprar otro auto que quiero que sea el de calle, que obviamente cosas le voy a hacer porque me gusta, es lo que me gusta, modificar los autos, tenerlos modificados y andar con autos y hacerle cosas distintas. En este caso, bueno, fue una locura, pero esto de hacerle, sí, un cambio de motor al auto y todo eso, es algo que lo quería hacer a los 22 años, cuando tenía mi Corsita, y lo terminé haciendo a los 27 el año pasado, o sea, este año cumplo los 28, igual lo disfruto, igual soy re feliz, y sí, quiero tener un auto que la rompa toda, que acelere como la puta madre, y lo vamos a hacer, le vamos a meter todo lo que le tenemos que meter. Siempre lo dije, me hubiese gustado hacerlo en el Corsa, me gusta mucho más el Corsa, pero le terminé tomando cariño al Celtita, además es mucho más livianito, va como trompada. Pero bueno, gente, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por el aguante que están teniendo, todos disfruten, todos métanle, o sea, laburen, busquen ideas, hagan todo para poder llegar a cumplir sus objetivos, no le tiren mierda a nadie, hagan la suya, métanle para adelante y no se crean más que nadie, nunca. Nunca, 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 ni tampoco se crean locos, porque siempre hay uno más loco que uno. Pero bueno, nada, yo acá le voy a seguir haciendo un par de cosas en esta parte, que no se las voy a mostrar porque es al pedo, porque son pelotudeces que lo voy a hacer para que quede lindo estéticamente ahora cuando lo armemos todo. Yo sigo laburando en mi auto,
Y nada, espero a usted también, métanle a los suyos, gente. Si tienen tiempo y tienen el auto ahí, métanle y nada. Nos vemos en un próximo video. Gracias por haber llegado hasta el final de este. Hagan el aguante fuerte, los likes, los comentarios, saben que siempre nos ayudan un montón. Nos vemos en un próximo video.